Por más de 15 días, los vecinos de la cuadra 5 de los Andes del distrito de La Victoria tienen que soportar el fétido olor de las aguas hervidas, las que se encuentran acumuladas, al parecer por la mala conexión de la red de alcantarillado y desagüe que realizaron los trabajadores del consorcio Las Diamelas, empresa que viene ejecutando una obra de saneamiento básico en el distrito. Orlando Balcázar Santa Cruz, principal vecino afectado, mostró su indignación debido a que los obreros no han explicado por qué su conexión es la única que se ha visto afectada. Otros vecinos se sumaron a la protesta de Balcázar Santa Cruz. Era el ingeniero no dice nada. Así que ahora en la mañana hemos ido a ver justamente a su oficina. Bueno, dijo que van a bombearlo y eso es todo, pero no se le ve por acá todavía. Ahora, ¿qué explicación le han dado con respecto a su buzón? ¿Que por qué se encuentra así? Nada, ninguna explicación. Bueno, dice que tiene que bombear, pero que tiene que terminar los trabajos ahí para que puedan bombear. Eso es todo lo que han dicho. Aquí, acá en esta habitación, huele horrible. ¿Por qué? De eso lo que está ahí amontonado. Si limpiaran eso, mira cuánto tiempo está verde y hasta que pesa. De aquí un poco más y van a salir sapos también ya de ahí. ¿Cuántos días? Tiene más de 15 días eso. Y justamente ayer han querido venir a tapar esto de acá. ¿Para qué? Para que el agua se rebalse por dentro de los desagües de nosotros, de los baños. Inconscientes, todavía vienen a, ¿cómo se llama? A prepotentes, a hablar mal a uno. Como si uno tuviera la culpa de lo que ellos no saben trabajar. Y lamentablemente esa incomodidad no es mía, sino es de toda la vecindad, ¿no? Más que todo por la epidemia. Y otra cosa, que un ingeniero o un contratista debe tener en consideración lo que va a hacer, y para ello debe planificar su trabajo, y no lo ha planificado. Mire usted cómo están las aguas ahí, ¿no? No es una cosa que yo le diga, sino que se están viendo a la vista. Los habitantes victorianos también dieron a conocer que la obra se estaría trabajando de forma desordenada. Según señalan, los trabajadores excavan en una zona y sin concluir el trabajo se trasladan a otras cuadras. Desorden, pues, porque han abierto zanjas por todos lados, todas las calles están zanjeadas, no hay pase. Y dejan a medio trabajar y se van a otras calles a seguir abriendo más zanjas. Y los trabajos están inconclusos, pues. Hacen hueco y no trabajan, por lo menos, ya que hacen el hueco deberían empezar a trabajar, pero no, hacen hueco y se mandan a mudar por otro lado. Y eso no es, pues, los perjudicamos. Perjudicados somos nosotros, porque tenemos que estar saltando, que dar la vuelta entera para poder cruzar para el otro lado. El alcalde del distrito, Anselmo Lozano Centurión, negó que la obra se esté trabajando desordenadamente. Aseguró que se viene cumpliendo con el cronograma establecido. El alcalde instó a la población a ser paciente mientras se realiza la obra de alcantarillado y desagüe. En este contexto no existe ningún desorden. El tema es que la empresa que ha ganado, que son las Diamelas, tiene que realizar diferentes frentes para poder llegar en el tiempo que esté establecido. Si van a comenzar un solo sector, no podrían terminar y estarían expuestos a penalidades. Y debe recordar ellos que yo, como tres oportunidades, he hecho reuniones masivas y para hacerles entender, hemos firmado actas que el malestar se podría producir durante la ejecución de la obra. Y ellos conocen eso. Sino que, bueno, pues es lamentable que estas cosas pasen porque ellos tampoco entienden que las aguas, o sea, la napa está muy encima, cantidad de aguas también, que eso también no se avanza mucho más de lo que se pensaba en la obra. Es parte que ya tiene que terminar de empalmar el colector y comienza a bombearlo todo ahí. No, eso está, creo que una semana más eso no va a haber nada absolutamente en eso, todo se va a concluir.